Así es, aquí continuamos con otro video más. Gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar por aquí, pero pasamos con el próximo caso. Ah, no, hombre, ya no hay caso. No, ya no hay caso, ya todo lo solucionamos. Ramón, estamos para los cortes. Quiero aclarar eso, yo a esta hipota no la han dado. Y diciendo cosas, pa. Bien. Y si lo ofendí, hija, discúlpeme. También usted, hija, las lociones ahí me las devuelve. Igual usted el brasier. Pero camíneme un poquito más despacio porque no quiero irles agarrando solo el cuello. Fíjense que. Vaya, si venga. ¿Cómo es? Teca. Ajá, esta es teca. La hoja de esta, los destripalas, hace como que sangre. Ajá, sí. Roja. Fíjense que como nosotros somos buenos actores, más adelante vamos a hacer otra imitación, pero va a ser, ya no va a ser de caso, no, que va a ser de, puede ser de alguien como del Chavo, de Juan Gabriel, dije que, y en, de cualquier otro, porque aquí hay bastantes que pueden hacer la de la chimoltrufa. Chimoltrufa. Y muchas, y cuentan con cualidades. ¿Quién puede hablar como Kiko? ¿Usted puede hablar como Kiko? No, hablar no, pero tiene casi las mismas cualidades. Yo puedo hablar como Barney. ¿Como Barney? Sí. Vaya, ¿y por qué no? Que no, va, ¿por qué no hacemos una cosa, pues? ¿Qué le está diciendo, María? Que Barney. Ni que le falta el color, no mate. Sí, eso sí, pero pálido es que anda el cipote. Pues sí. Pues sí, vos. O si no, que eche una plática a él como Barney y aquel como aquel puede hablar. Démosle, pues. Ajá, fuera bueno también. Vaya, pues. Vaya, pero todos los niveles vamos a comentar algo demasiado importante. Ay, cómo se ve que rápido. Ay, pero Barney. Pero los mata, a mí me asusta. ¿Y qué color es Barney, pues? Moradito. Sí, porque con esos brincos peligrosos. Mire. Ya, Barney, no, porque uno bien raro le hace. Sí, porque... ¿Está como cocolito, pues? ¿Cómo? Da miedo. Como cocolito. Como cocolito. Ya no lo veo. Conozco a alguien que se llama. ¿Y a Bubu? Tampoco. No, hombre. ¿Usted? O chaflas, a ver cómo. O hagamos una cosa. Como Benjamín es bueno para imitar voces y vos también, entonces, ¿por qué no los enseñan cómo cantaría la canción Vicente Fernández, La Gasolina? ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no mejor narramos un partido? Narramos un partido. Narramos un partido y aquel con la voz así y yo con la voz de narrador. ¿Partido de fútbol? ¿O qué? No, hombre, algún partido así, algún carro. ¿Fútbol? En la que estás, en la que estás, en la barra, la vuelve a revolver. ¿Cómo es, bomba? Ahora la lleva por la banda derecha, agarra el mango, se pega el mango, se agarra el mango y el cuerpo relajado. Estoy enfermo. Tiene amarillo. Tienen amarilla. Tiene amarilla, tiene la Roxana. Pero la camisa. Ajá. Hable, pues, Mincho, así como usted habla, así cachetón. No, fíjate que este Mincho tiene sus cualidades porque sí tiene varias tonalidades. Por ahí el amigo Tony ya le puso nombre, el Ben Mincho, el no sé qué, pero significa siete voces, dice. Ajá. C20. ¿Dónde está el pasadero? No sé, por aquí hay, pero aquí no veo camino más para allá. Ni yo no veo. Hipote, fíjense que por allá en un video anterior mentaron como que... Vamos a cortar caña. Fuera bueno. Anda, ve, pues. Yo voy a cortar caña. Sí. ¿Ya tiene hambre? Sí, aquí no era. Pues sí. Allá anteriormente hablamos de un tema como que la Jenny que se ha vuelto a enamorar y que Rao y que ñaña. Y como ya Jeremías pues creo que quedó en la polvazón. Pobre Jeremías. Ya no anda con Jeremías. Y no se enteró que ya tenemos meses de estar divorciados. Pues mire, no, mucho le quemaban los frijoles. A mí no es que me. Mucho le quemaban los frijoles. Ni tampoco Carbonería. Es que uno pues quiera estar diciendo cosas que no tiene que decir, ¿verdad? Pero es que estamos hablando, recuerde que cada información pues tiene su cierto costo. Uh-huh. Entonces, pues. Usted le va a dar una información y me va a costar. Ajá, el suero. Si quieres. No, no, Mariela, no, eso no. Me va a dar una información y me va a costar. No, eso no. No. Me va a dar la información y me va a costar. No, René, ay, disculpe, René, lo que pasa. No, sí. Yo pensé que tomar suero iba. No, oiga, yo estoy bien desalentado. No, demasiado. Sí, le nota. Este es para el desvelo, hijo. Sí. Yo me llamo desvelo ahorita. Pues sí. Jenny, ¿ah? ¿Qué tan cierto es que Cupido flechó tu corazón nuevamente? Pues
sí, es cierto, fíjese, déjeme decirle que sí, están en la merita, ¿verdad? Sí, está enamorada. Miren, la he visto. Y una muy, forma este, muy ojuda, no, eso, no, sí, eso es uno de los requisitos. Que solo anda de entonces, es que está... y bien amorosa, a mí me abraza. No, no me no. Yo la ve. ¿Quiere ver? Yo la de eso, dice. No, a dije a la Mariela, no. Dije. Ma, este, pero, Jenny. Yo así lo agarro. Jenny, no es nadie de aquí de los que andan aquí. Aquí no. Bueno, ya me decepcionaste. Aquí no, aló pues. El amor, nadie, tú me vas a... Y aquí están estos, pues. Bien, nadie quiere. Que no hay tiene a la Roxana. Mire, ve, y si, o sea, nadie me queda hasta cachetón, ve. Hasta mi muera, ve. Va, oye. Veniste vos, amor, te voy a... Vaya, sí, vos. Pobrecito, mi niño, nadie me hace caso. Mi changuito. Vuelvo a decir, mi amor. Sí, veniste para acá, corazón lindo. Ya, ya, ya ven, voy a cortar unas cañas ahí. Este... Ay, ¿para la cañera vas? Ah, pues sí. Ah, ¿para la cañera? No, no, para chupar caña. Ey, nosotros es para divertirnos, ey. Sí, no, pero eso de lo de la Jenny está bastante interesante. Porque, decime... Hay quienes pues pueden decir, nah, hay unos como se van a enamorar por segunda vez, porque si ya estuviste enamorada. Sí, yo sí, creo que sí se puede enamorar. Sí, cabal, vamos, hasta voy a bajar la carga. Se enamora de la personalidad de la persona, los detalles. Tómate, tómate, la pastillita de Alcadé. Una situación no la querés. Alcadé, sí, a cortar caña ya. Pues sí, y el corvo aquí. Vino a la indígena. Yo también a quitarlo porque me sigue. Estoy en la misina. Ay, papá. Si siguen a las personas. No, puede haber este contenido no muy apto para cardíaco. Ay, bueno. No, entonces, pues dígame. Sí, contanos, Jenny, ¿cómo fue que lo conociste? Fíjate que andaba caliente la rabadilla y no sé qué por qué. Ah, ¿cómo lo conocí? ¿Y cómo es él? Pues, ¿qué le puedo decir? Hacemos algo que nos gusta. ¡Uy! Oye, ¿qué pasó? Y él allá iba a ver. Pues sí, este, sí, ¿cómo? Seguimos haciendo algo que nos gusta a ambos y que ponemos empeño a eso. Ah, sí. Empeña, ponen eso, empeña. Ya tiene empeño. Pone empeño. Ah, en tiempo. Lo ponen ya aproximadamente. De estarnos conociendo ya 4 meses. 4 meses. Uh-huh. O sea, Jenny, pero entonces allí como que ya empezaban cuando todavía estabas con él, entonces. No, o sea, de conocer. Por eso, de conocernos, ajá. O sea, por eso, pero bueno, me imagino que cuando lo cuando no, la conociste, hablar, no, como dice la canción, conoció el amor. De tener un acercamiento. Este fue hace 4 meses. Que el amor dio, pero de conocer, siempre el amor ya, pues da cosas pareja, importantes. Que el amor dio. Son hace 2 meses. Ya él lo tengo de conocer año y fracción. Año y medio. Año y medio. Por ahí así. Ajá, año y medio. De hablar más cerca, de tener una comunicación más frecuente, hace 4 meses. Mm. De salir, digamos, de conocernos así como... Como que ya se gustan. Ajá, ya hace 2 meses. Jenny, porque ahorita se están conociendo, todavía no son novios oficialmente. Uh-huh. Jenny, te quiero decir algo, fíjate, uh-huh, que siempre te lo había querido decir. La primera vez que te vi cuando íbamos para el 4K, creo que a un cumpleaños, uh-huh, cuando te vi yo, mi impresión fue, pucha, esta bicha sí se la pica, dije. Sí está bonita, dije yo. Sí está bonita, dije yo, pero no es para que se la pique tanto, dije. Ajá, o sea, pero fue ya cuando empecé a platicar con vos, ya fue diferente, porque a veces... Sí, prácticamente sí, la mayor parte de igual, pero yo no, porque cuando tuvimos que convivimos con ellos, uh-huh, creo que ella y la Ingrid fueron las que más se llevaban con nosotros las mujeres. Esta picosa, ¿sí?, de la pica ahí. Ajá. Roxana se veía ey, más. Él lavó las manos, ahí poto. No, pues sí. Mentira, porque no andaba corvo. Hasta aquí se oye. Hasta aquí se oye que él decía. Allá me lo puedo decir. Pues sí, pues entonces, sí. No, pero yo me recuerdo de Jenny desde ese día. Me recuerdo cuando se subieron ahí en el carro. Ah,
Ajá, pero ya allí pues cuando empezamos a platicar todo fue diferente porque... Sí, tiene razón. No, fíjese que yo soy de las personas, o sea, serias. Reservadas. Ajá, seria, pero si ustedes me hablan y todo, pues yo empiezo a comunicarme. Así soy yo también, porque yo con gente que no conozco, no tampoco ando relajando. Ah, por eso a veces uno se puede equivocar. Bueno. ¿Qué creí? No, pero algo, pero como si uno no. Pero fíjese que ya se me ha quitado eso. Jenny. Hoy sí puedo acercarme a una persona y hablarle, aunque ella no empiece a tener una conversación. Jenny, ¿qué fue lo que le enamoró de él? ¿Cuál fue el motivo por qué usted dijo este hombre tiene que ser mío? Ay, no, mire, que si empieza ya van a saber. Sí, con cangrejo de río, cuenta, de la ganó. Ajá, la hecho, o sea, si empieza con cangrejo. No, es que como no vamos a decir nombres si vos no querés, porque la verdad no imaginamos. Trague eso. Bien detallista. Una de las cosas que tiene esta persona, pues en las cualidades, es bien detallista. El corvo tiene un filo. Y no sé, la forma inocente en que a veces dice las cosas también. Va que, fíjense que a veces uno, porque cuando uno está enamorado, así yo no sé qué significa la palabra cursi para ustedes, pero uno es cursi. Ay, ajá. Sí. Yo en mi aspecto, cuando yo me enamoro, soy cursi, porque... Ay, sí. Ajá. ¿Va que sí? ¿En serio? Sí, con solo que no voy a ir la O ahí, porque... Sí, pues sí. Eso fue lo detallista y lo... Porque a veces como... Uno o sea, puede... dice, hay cosas que dice y no sabe tal vez qué significa o algo. Ajá, es que esa es la cultura, porque uno dice una palabra, pero tal vez es con aquella ignorancia, que uno solo la dice porque como que yo le diga a usted, no sé. Mire, esta bicha se enamoró, yo sé de qué. ¿De qué? Esta bicha también, yo sé de qué. ¿De un hombre? Ya va de enfermo. ¿O de qué? ¿De persona? Eso salió peor. Lógica, tiene... También puede enamorar de una cosa uno. Yo fui testigo y soy testigo de la comunicación y el... Estuardo también se puede... Estuardo también se puede enamorar de ¿ah? Sí, mira yo. Te amo. Pues sí, Estuardo, ¿qué le iba a decir allí? No, miren, yo soy testigo del amor que está... Si potes se tiene, no me vola la pata, venga. No, que me sirve. No es ni filo, tiene. El volado tiene más filo. Ay, no lo deja, ya va a ver. Oiga. Espere, del amor que tiene este Jenny con esa persona, no sé si lo puedo mencionar porque tampoco va a estar diciendo que vive en Cuilapa. No le puedo decir. Este sí es discreto. ¿Verdad que y sí? Vive en Cuilapa, yo no sabía. Ay, ya vive, pues. Bien por ahí vive. Pero como Cuilapa es grandísimo, Cuilapa abajo, Cuilapa arriba. Oiga, bien. Y mire, Cuilapa una vez le hizo un corazón. Le hizo un corazón de cáscara de un palo. Parece que era un palo de... Fue el primer detalle que tuvo conmigo. Todavía lo guardo. ¿Ah, sí? Pero me hizo un pescadito, pero a ver qué me perdió. De veras, un conejito también. Gracias, Ben. Me hizo un pescadito, a ver qué se me perdió. Es que eso es bonito de hacerles detalles, porque yo a Clary le hice un muñequito también. Y ahí está creciendo. Ay, ¿cómo se le olvida? Está ahí para tan pícaro. Tampoco. Olga. Ajá. En sus tiempos. Puros cabros mal hechos con ustedes para mascar caña. Oiga bien. Quítele la frontal, Ramón. No, y no estoy mascando. No, oiga bien. Mira la María. Ahí no. Gozás del mal ajeno, María. Se aprovechan de mí. ¡Ay, sí, se aprovechan todo porque lo ven a uno inocente! Yo lo que pasa es que tanta ignorancia me vuelve opaco a mí. Ahí estamos hablando de los inocentes. Mira, pues sí. Algo bien importante, que yo le entregué a Olga, me recuerdo que fue el primer detalle que yo le entregué a ella. Ya le voy a decir que fue una piedra, fue. Ajá. Como para lavar, porque como... No, como así llamado. Que... Una piedra de moler, no, oiga bien, una piedra que encontré en el río, pero una piedra bien era curiosa, que era así como brillantita, tenía unas piedras así como brillantitas. Así. Pa, ven, tesoro era y ustedes dicen que piedra es. Oye, la voy a pedir a Javier. La joyería lleva, joyería. Allá presta más, te da más. Los tres hermanos, oye. Bueno, entonces Jenny no nos va a decir el nombre, pero ya más adelante vamos a seguir platicando de eso. Porque yo quiero que me cuente toda la historia de paso por paso.
desde, porque ella dice que de conocerlo tiene como año y medio. Desde entonces quiero que me cuente ella la historia, cómo empezó, ajá, cómo empezó eso, para poder llegar hasta este tiempo. Me imagino que hay que tener mucho por contar. Así es que gracias por habernos acompañado, amigos suscriptores. Vamos a seguir aquí compartiendo. Recuerden, somos Go Play. Saluditos para todos y nos vemos en un próximo. ¡Próximo!